miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que se hace el pequeño que ha cunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio sobre este madero. Veo aquel genio que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba. Ese mismo hombre ya no era un niño cuando en esa boda le pedí más vino que dio de comer a un millar de gente y a pobres y enfermos los miró de frente. Los cielos, pronto volverás a tu Padre eterno. Duérmete pequeño, duérmete mi niño, que yo te he entregado todo niño. La cuaresma es el tiempo litúrgico que precede a la Pascua. El Papa Francisco la describe como un viaje de retorno a Dios, que comienza el miércoles de ceniza y termina con el triduo pascual. La cuaresma es una discesa humilde dentro de noi e verso gli altri. E capire che la salvezza non è una scalata per la gloria, ma un abbassamento per amore. E farci piccoli. El Papa Francisco dice que los 40 días del tiempo de cuaresma son como un éxodo de la esclavitud a la libertad. Y recuerda que corresponde a años en el desierto para volver a su patria desde Egipto. El viaje de retorno a Dios es obstaculado por atacamientos, de la vista que paraliza. Per camminare bisogna smascherare queste illusioni. En cuanto a las formas de vivir este tiempo litúrgico, el Evangelio propone tres ámbitos: la limosna, la oración y el ayuno. La limosna, la preghiera e il digiuno
ci riportano alle tre sole realtà che uniscono. La preghiera ci rannoda a Dio, la carità al prossimo, il digiuno a noi stessi. Dio, i fratelli, la mia vita. Ecco le realtà che non finiscono nel nulla. El Papa destaca la importancia de la actitud con la que los católicos practican estas cosas. El Señor no dice solo de compiere opere de caridad, de pregar, de digiunare. Todo esto sin finzioni, sin doppiezze, sin ipocrisia. Quante volte invece facciamo qualcosa solo per essere approvati, per il nostro ritorno di immagine, per il nostro ego. Una práctica común entre los católicos es hacer algún sacrificio durante los días de Cuaresma, como renunciar a los dulces, pero fundamentalmente, como dice el Papa Francisco, este tiempo litúrgico es una oportunidad para responder a la invitación de Dios a regresar a Él, a redescubrir la alegría de ser amados. Altrimenti non c'è... Caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Llena de gracia, Ave María.
te ofrezco toda mi vida. Hola queridos amigos, yo soy la hermana Raquel de la Congregación de Hermanas Dominicas de la Doctrina Cristiana. Una pequeña receta, la Virgen María durante la Cuaresma. Ah, sí, así es. No tenemos mucha información o datos históricos o incluso en las Sagradas Escrituras algo que se nos mencione acerca de la Cuaresma. Durante este tiempo de 40 días en que Jesús estuvo en el desierto, sin embargo, por algunos datos o diálogos, una madre vive la ausencia de su... Así es, como una madre aprende a vivir sin su hijo. Recordemos que Jesús inicia su vida apostólica a los 30 años y los inicia en este periodo. Muy buenas noches, queridos hermanos, sean ustedes bienvenidos una vez más a esta su casa, el Centro Juvenil Salesiano de Coacalco, a través de su plataforma digital Ordis, el Oratorio Digital Salesiano de Coacalco. Hoy nuevamente con mis queridas hermanas de la comunidad del centro y dirigidos por nuestras hermanas de la Asociación de María Auxiliadora. Es un placer compartir con ustedes una vez más este Santo Rosario, en el cual ponemos a los pies de esa excepcional ejemplo de amor primera cristiana que es y madre de nuestro Señor, que es María, nuestra oración. Les damos la más cordial bienvenida, agradecemos que estén con nosotros hoy, queridos hermanos, que es tan necesaria la oración. Hoy, queridos hermanos, que debemos entender los signos de los tiempos y siguiendo la invitación de su santidad, acogernos a la oración, oración y ayuno, en este tiempo de Cuaresma, reflexionar, cambiar, transformarnos. Es necesario, queridos hermanos, que cambiemos nosotros para que el mundo cambie. No hay otra, hermanos, no hay otra. Somos nosotros y es a través de nosotros quien obra como obra Dios, pero es también a través de nosotros como se manifiesta la maldad. Es nuestra decisión. Dios nos dio, como dice el padre José Luis Vázquez, esa maravillosa complejidad que es nuestro libre albedrío y debemos usarlo para hacer el bien. Él nos promete una gran recompensa, la vida eterna. Pero justo como nos decían los niños durante la semana a través de su cápsula de ADS, la puerta no es sencilla, el camino es angosto, pero el premio es enorme. Así pues, hermanos, hoy estamos ofreciendo nuestra oración uniéndonos al proyecto de Unidos en Oración y Ayuno que su santidad ha convocado y poniendo eso también por el día de que mañana se va a dar a nivel mundial. Su santidad ha consagrado este 25 de marzo por los pueblos de Ucrania y Rusia, ofreciéndoselos al Inmaculado Corazón de María. Hoy que tanto se necesita, hoy que esta gente está sufriendo por el lado de Ucrania, sobre todo los refugiados, la gente que está dejando su casa, que lleva en una maleta toda su historia, todos sus sueños, toda su vida, ¿no? Y con una única esperanza de salvar la vida sin ninguna otra expectativa. Pero estamos ciertos que el Señor los guía y no los abandona. Pedimos la intercesión de,
nuestra madre, para que les dé la fortaleza, les dé el consuelo, ¿no? Por todas esas familias separadas que estamos viendo, pero también por el pueblo ruso, queridos hermanos, que porque no la directriz de unos cuantos que dirigen ese país no es la directriz de todo ese pueblo, ¿no? Un pueblo que también ama a Cristo y que ha sido cercano a Él. Te pedimos por todos ellos y te pedimos que le dé inteligencia a sus gobernantes para que cambien. También tenemos el proyecto 40 días por la vida, hermanos, en el cual estamos uniendo nuestra oración 2 veces por año, permanentemente, junto con todo el mundo, en pro de la vida, pero especialmente en pro de los no natos, en contra del aborto y en contra de todo aquello que está relacionado. Le pedimos por todas las madres que ya su pensamiento llega en la necesidad de abortar, para que el Señor les dé el consuelo, la fortaleza, la inteligencia y la luz, para que su decisión sea correcta, por todos los médicos, por toda la gente que está involucrada en todo este proyecto que atenta contra la vida. Pedimos muy fuerte por ellos, para que sea su luz, su inteligencia y su amor lo único que los guía. Así pues, queridos hermanos, les damos la más cordial bienvenida, junto con todas las intenciones de ustedes, junto con todo el amor de mis hermanas, junto con mis hermanas que hoy no pudieron venir, mis hermanos que hoy están, los hermanos que nos siguen y toda la comunidad de este centro juvenil, les damos la más cordial bienvenida. Iniciamos nuestro rosario. Quiero rezarlo con modestia, atención y devoción, como si fuera el último de mi vida. Te pedimos fe viva, firme esperanza y ardiente caridad. Amén. Hoy contemplaremos los misterios luminosos. No sin antes dar inicio con nuestro muro de intenciones del mes de marzo. Madre nuestra auxiliadora, Virgen de Don Bosco, te pedimos tu poderosa intercesión ante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por tus hijos y familias que están siendo afectados en su salud por este virus provocado por la maldad humana y reforzada por el diablo. Intercede por ellos, así como intercediste en las bodas de Caná cuando no había vino. Te lo pedimos por intercesión de San Juan Bosco y de todos los santos de la familia salesiana. Señor Jesús, tú que guías sabiamente la historia de tu iglesia y de las naciones, escucha ahora nuestra súplica, aunque nuestros idiomas se confundan como antaño en la Torre de Babel, somos hijos de un mismo Padre que tú nos revelaste. Perdónanos porque no sabemos ser hermanos, pues el odio siembra más odio y más muerte. Danos la paz que promete tu evangelio, aquella que el mundo no puede dar. Enséñanos a construirla como fruto de la verdad y de la justicia. Escucha la imploración de María, Madre, y envíanos tu Espíritu Santo para reconciliar en una gran familia a los corazones y los pueblos. Venga a nosotros tu reino del amor y confírmanos en la certeza de que tú estás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Pidamos por la intención mensual del mes de marzo de su santidad el Papa Francisco, quien pide por una respuesta cristiana a los retos de la bioética, donde su santidad nos dice: recemos para que los cristianos, ante los nuevos desafíos de la bioética, promuevan siempre la defensa de la vida a través de la oración y de la acción social. Hoy muy en especial nos unimos a esta oración que nos pide también el Papa Francisco en ayuno y oración. Y unidos para el día de mañana, esta oración se une también por la consagración de Ucrania y Rusia al Inmaculado Corazón de María.
también nos unimos en oración, así como el Papa nos lo ha estado pidiendo, por la paz del mundo y por la iniciativa de 40 días por la vida en todo el mundo, unidos en oración ante estas necesidades que hoy en nuestros tiempos son muy necesarias y que además el Papa Francisco nos está pidiendo no solamente la oración, sino también el ayuno, la caridad y hacerlo con gran amor. Primer misterio luminoso, el bautizo en el río Jordán. Cuando Jesús fue bautizado, se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma, y una voz desde el cielo dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. María, Auxilio de los Cristianos. Ruega por nosotros. San José, Padre de la Sagrada Familia. Ruega por nosotros. Sagrada Familia. Ruega por nosotros. San Juan Bosco. Ruega por nosotros. Thank you.
Ay, no escucho bien. Jesús es, Jesús es Señor. Jesús es, Jesús es Señor. Jesús es Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Bien, nuestra hermana Estela Fernández pide por la salud de Héctor de la Fuente Azpeitia, Juana Verónica Fernández Hernández y Zoila Palacios Vázquez. Candy Black pide acción de gracias por todo lo recibido a través de su intercesión de nuestra madre. También pide por la salud de Cristina Chávez Dávila, Rosa y Antonia Velázquez Martínez, por la conversión de Antonio Loera Velázquez, Brian Andreu García, Antonio Briones Aceves, Huitláhuac Salgado Sandra Romero, y por el bienestar de la familia Lozano Velázquez, por el alma de Francisco López, Francisco Loera Ibarra, Alejandro Velázquez Martínez y las demás almas del purgatorio. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellas la luz perpetua. Que descansen en paz, así sea. Así sea. También da las gracias por la oración a nuestro Dios. Lau pide por las necesidades de Laura Baltasar Jiménez, por la salud de Julieta Ramírez. Y nuestra hermana Ade Romero pide por la paz y la justicia del mundo. Segundo misterio luminoso. Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Y como viniese a faltar el vino, dijo a Jesús su madre, no tienen vino. Respondióle Jesús, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Aún no ha llegado mi hora. Bendecido sea el Señor, porque ha escuchado la voz de mi plegaria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. María, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. San José, Padre de la Sagrada Familia. Ruega por nosotros. Sagrada Familia de Nazaret. Ruega por nosotros. San Juan Bosco. Ruega por nosotros. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Nuestra hermana Itzel Toral pide por su bebé para que se acerquen a la recta final del embarazo. Protege, Señor, esta vida nueva y para que pueda ver la luz de la vida que tú le has ofrecido. Ana María Vázquez Castro pide por la salud de Eugenia Vázquez para que Dios le fortalezca y le dé una pronta recuperación. Xochitl Rochet pide por la sanación, conversión, restauración y liberación de Doroteo Ortiz Luna y Luis Abraham Huerta,
Arsaluz, en un rescate urgente en su persona, en la divina voluntad de nuestro Señor. De igual manera, pide por la desvinculación de Jessica Analía Ortiz Arsaluz con Marcos Obed Cruz Sony, que el Señor levante murallas alrededor de Jessica Analía Ortiz Arsaluz y se aleje de ella, y aleje de ella a Marcos Obed Cruz Sony. Lo ponga presente a los pies de San Miguel Arcángel y se lo lleve de vuelta a su tierra y nunca más regrese a sus vidas en la divina voluntad de nuestro Señor. Chely Pluma da gracias por las bendiciones recibidas y da gracias por la cirugía exitosa de Eva Bermúdez Aguilar y su pronta recuperación. Pide también por la salud del alma y cuerpo de Araceli Pluma Silva, Miguel Ángel Torres Lourdes Peña Martínez, por Brenda Cano, Eric Gabriel Cano, en sus estudios y conversión, por todas las almas benditas del purgatorio. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellas. Luzca para ellas. Que descansen en paz, así sea. Así sea. Tercer misterio luminoso, la proclamación del reino de Dios. El Rey del Cielo anuncia un nuevo reino de Dios, un reino de amor, paz y justicia. Por eso, a lo largo del camino proclamen: el reino de los cielos está ahora cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. El fruto de este misterio es el arrepentimiento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. María Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros. San José, Padre de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Nuestra hermana Patricia Guerrero pide por el descanso eterno de sus papás Leonel Guerrero y María de la Luz Salazar, su abuelita Soledad Juárez, su hermano Ricardo Guerrero y su tío Rafael Jiménez. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz, así sea. Pide también por las ánimas benditas del purgatorio para que su proceso de expiación sea más corto. Rocío Islas da gracias por la oración. Subash Nayak da gracias por la oración. María Rosa Acosta
pide por sus el perdón de sus pecados e implora le conceda lo que tanto necesita en estos momentos. Rocío pide por la salud física y emotiva de Guadalupe Tapia Rodríguez y por la familia Flores Tapia, Morales Flores, y por todos los matrimonios. María Rosa Acosta pide también pide por la oración que se está realizando y dar gracias. Elizabeth Villeda pide por la salud del padre José Luis Velardi o Valerdi Velardi y Silva Carrera y por los problemas de sus hijos. Elizabeth Villeda pues da gracias por la oración. Brendy Barradas Ruiz pide por el eterno descanso de su mamá María Santos Ruiz Ulín. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ella la luz perpetua. Que descanse en paz, así sea. Cuarto misterio luminoso, la transfiguración. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. Pero de la nube llegó una voz que decía: este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. El fruto del misterio, la santidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. María, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. San José, Padre de la Familia. Ruega por nosotros. Sagrada Familia de Nazaret. Ruega por nosotros. San Juan Bosco. Ruega por nosotros. Descansa en Dios, siente su amor, que todo lo que eres es de él. Descansa en Dios, siente su amor, que cuando a mí a él me transformó. Descansa en Dios, que él se quedó en este pequeño y tierno pan. Descansa en Dios, entra en su paz, alma mía, él te salvará. Por eso hoy confiaré hasta el final, porque solo en ti multiplicará lo que tú hiciste en mí. Por eso hoy me alimento de tu paz, porque solo así te convertirás en un instrumento de paz. Bien, nuestra hermana Maya Mole pide por el éxito de la cirugía de Lupita Gutiérrez para que el Señor la ayude y la acompañe. Marina pide por la salud de su madre. Lucy Rock pide por las necesidades de la familia Arsaluz Rocha. María Leticia, Beatriz, Nayeli, Georgina Arsaluz Rocha. Por los niños Isaac Asiel, Sara Aide y César Aarón Díaz Arsaluz. Pide también por el rescate urgente de sus personas. Pide por la conversión, protección, liberación y sanación y restauración de todos y cada uno de ellos.
Nuestra hermana Erendira Rosario pide por la salud espiritual, física, psicológica y emocional de Juan Alberto Rangel Montoya, al igual que pide por la paz del mundo. También nuestra hermana Erendira pide por todos los matrimonios y por la unión familiar. Nuestra hermana Edith pide por la salud física, psicológica, emotiva y espiritual de la familia León Ibarra, Ibarra Olguín, Ibarra Aguilar, Santos Ibarra, Santos Ríos, Herrera Rivadeneira y Pacheco Holguín. Pide por la conversión del joven Emiliano León y da gracias por la vida. Pedimos también por todas las necesidades físicas, psicológicas, emotivas y espirituales de Miguel Hernández Chávez, Diego Hernández, Gabriel Hernández y Natalia Hernández. Pedimos también por todos los jóvenes que se han alejado de nuestro Señor para que encuentren el camino hacia la verdad a través de la luz de su palabra. Pedimos también por todos los matrimonios que se encuentran en situaciones difíciles para que el Señor los guíe para que logren la armonía en su hogar. Pedimos también por todos las personas que no cuentan con un trabajo digno para poder llevar el sustento a sus hogares. Pedimos por todos los voluntarios de 40 días por la vida, por todas sus necesidades, para que les siga guiando y les fortalezcas en esta misión encomendada para salvar no solo una vida, sino las dos vidas. Quinto misterio, la institución de la Eucaristía. Les dijo Jesús: yo soy el pan de la vida, el que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. María, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. San José, Padre de la Sagrada Familia. Ruega por nosotros. Sagrada Familia. Ruega por nosotros. San Juan Bosco. Ruega por nosotros. Nuestra hermana Hilda Díaz da gracias por la oración y pide a nuestra Santísima Virgen María por toda la familia, su familia en especial, por todas las familias y amistades, para que les conceda la salud y el bienestar. Pide también por Marco Antonio Villavicencio Guzmán, a quien Dios mandó llamar a su presencia para que lo reciba en su santo reino. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para él la luz perpetua. Que descanse en paz, así sea. Pide también por María Teresa Mares, que Nuestra Señora Madre interceda por ella para que Dios la reciba en su santa gloria. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ella la luz perpetua. Que descanse en paz, así sea. Pide también por el eterno descanso de Ramón Moreno Vargas y ruega al Padre dé fortaleza y consuelo a su familia. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para él la luz perpetua. Que descanse en paz, así sea. Nuestra hermana Lucero agradece la oración. Y nuestra hermana Marcela Almeida pide por la salud física de Pedro García y le dé fortaleza a su familia. María Elena Castillo pide por la paz en Ucrania y Rusia y por la conversión del mundo entero para que Dios cuide al Santo Papa de todos sus enemigos y por las necesidades
de todos los que están en este momento haciendo oración, que así sea. Pedimos también por todas las necesidades de los corazones callados, porque sabemos que a pesar de que no alzan la voz, también hay una necesidad implorando al Padre. Agradecemos también a nuestro Señor, porque sabemos que en algún momento Él escuchará estas súplicas y serán atendidas. Pedimos por todos aquellos que se unirán en algún momento a esta transmisión, a esta oración, para que el Señor pueda brindar su presencia y su misericordia a cada una de esas peticiones que se unirán a las nuestras. Pedimos también, o seguimos pidiendo, la unión de la oración en todo el mundo por la paz, así como lo ha pedido nuestro Padre Santo, Papa Francisco. Pedimos en todo el mundo por la iniciativa de 40 días por la vida, por todos sus voluntarios y por los testimonios de las vidas salvadas. Nos unimos también a la oración de la consagración de Ucrania y Rusia a nivel mundial, que se celebrará el día de mañana, y pedimos que ojalá todos y cada uno de los que puedan ver esta transmisión o están escuchando en este momento puedan hacer esa oración por esa consagración de Ucrania y Rusia al corazón inmaculado de nuestra Santísima Madre María. También, perdón, Lulú, también queremos pedir muy en especial por toda la comunidad salesiana que está en Ucrania, que están trabajando incesablemente. El día de ayer compartimos en plataforma una carta que nuestro rector mayor, el padre Ángel Fernández Salesiano de Don Bosco, nos compartía acerca del maravilloso trabajo que, como siempre, nuestros salesianos hacen, y el trabajo que allá están llevando gente, llevando comida dentro de la zona de guerra a la gente que no está pudiendo salir por edad o por circunstancias o por cerco, participando muy activamente dentro de las brigadas de paz. Están trabajando muy fuerte en Polonia, en Rumanía, dando, recibiendo a la gente, llevándola, trasladándola de corazón, ¿no? Y por toda la gente, los cooperadores, las hermanas de María Auxiliadora, todos los laicos que están trabajando de nuestra congregación para apoyar, por toda la gente que también está aportando dinero. Casi 1,000,000 de euros ha aportado nuestra congregación. Y no es por decir el número, sino es por la acción y es por el trabajo sordo, ¿no? A la luz de Don Bosco. Don Bosco también nos enseñó, Don Bosco, su situación venía de la Primera Guerra, muy cerca de la Primera Guerra Mundial. También todo ello, a todas las injerencias que tenía la guerra, el cambio de ser, ejemplo, que están siguiendo los salesianos. Por ellos también esta oración, este rezo, para que Dios los siga fortaleciendo, y la invitación a que todos nosotros, de alguna u otra manera, primeramente con nuestra oración y después, si podemos, de alguna u otra manera, participemos en esas iniciativas por toda esta gente que está sufriendo. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor, y sabemos que serán escuchadas esas súplicas. Te damos gracias. También nuestra provincia de México, está llevando a cabo una iniciativa en favor de Ucrania, sobre todo porque sabemos que nuestros hermanos salesianos están padeciendo esta guerra, y esa iniciativa es de 1 kilómetro de sobres. Se enviará esa ayuda a Ucrania en todos los colegios. Quien pueda sumarse también a esta iniciativa de nuestras hermanas de las Hijas de María Auxiliadora, pues de igual manera están
trabajando en esa gran labor, porque sabemos que muchas son las necesidades. Oremos también para que esas necesidades terminen pronto y pueda darse la paz, ¿verdad?, a raíz de la consagración que el día de mañana encabecerá nuestro santo Padre. Este Padre Nuestro y tres Aves Marías nos ofrecemos por las intenciones del Santo Papa. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen Purísima. En tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen Purísima. En tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima, en tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Amén. Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa. Oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Sin Mancha, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo,
ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Venerable, ruega por nosotros. Virgen Laudable, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso precioso de la gracia, ruega por nosotros. Vaso de verdadera devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin la culpa original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la Familia, ruega por nosotros. Reina de México, ruega por nosotros. Reina de la Paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos consiguió los premios de la vida eterna, te rogamos, concedas que meditando estos misterios del Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitemos lo que contiene y alcancemos lo que promete. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, terminaremos nuestro rezo del Santo Rosario con nuestra oración del mes, que es la oración del Papa Francisco por la familia. Jesús, María y José,
en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa María, Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerración y de división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, que el próximo sínodo de los obispos haga tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged vuestra súplica. San José, que tu poder se extienda sobre todas nuestras necesidades. Tú puedes hacer posible lo que parece imposible. Protege con paternal amor todas nuestras familias e intereses. San José, Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo y verdadero esposo de la Santísima Virgen María, ruega por nosotros y los agonizantes esta noche. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, ha sido una bella oración. Agradezco a mis hermanas y a todos los que nos han acompañado esta noche a rezar a nuestro Señor en estos momentos que tanto necesitamos. Antes de despedirnos, algunos anuncios. El día de mañana es un día muy importante para nuestra iglesia. Lo hemos estado comentando a lo largo del Rosario, 25 de marzo, día que nuestra santidad consagra al Sagrado Corazón de María a los pueblos de Rusia y Ucrania y a la paz en el mundo. Mañana 7 de la mañana, celebración en nuestra casa. Como todos los días hay misa, pero estará totalmente dedicada para formar parte de este proyecto de su santidad. Lo esperamos capilla externa. Quien no pueda hacerlo a las 10 de la mañana, no por Ordis, bien importante, no por Ordis, por las plataformas del CELAM. Búsquenlo en YouTube, CELAM, y si no, en Ordis, en Facebook, ahí está la liga. La celebración del Arzobispado de México, uniéndose a su santidad por la consagración también de México a este proyecto de Rusia y Ucrania al Santísimo Corazón Inmaculado de María. Y en nuestro oratorio a las 6 de la tarde, la oración, la hora santa, también estará dedicada para este mismo proyecto. Esto en nuestra casa directamente. El sábado, Rosario Catequista y Oración Lectio, también dedicada a esto, leyendo el Evangelio, la participación de nuestros sacerdotes. El domingo, celebración eucarística desde las 10 de la mañana, desde la capilla interna de nuestro oratorio, y cerramos el domingo con las buenas noches salesianas e iniciamos semana el lunes con el rosario. Seguimos nosotros en este proyecto pidiendo por Rusia, por Ucrania, por la paz en el mundo, en pro de la vida, en contra del aborto, en fin. A nombre de mis hermanas, de cada uno de los que participamos en esto, de los que hoy no estuvieron, y de la comunidad del Centro Juvenil Salesiano, les damos las gracias y los esperamos el próximo jueves aquí en el Rosario Familiar. Muy buenas noches. Dios las bendiga. Thank you.
los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que ha cunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba serio sobre este madero. Veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los los cielos, pronto volveré.